Sí, bueno, se nos aproximó la nieve. A partir del sábado tuvimos dos salidas por dos vuelcos. Por suerte no pasaron a mayores. Fueron solamente daños materiales y donde se pudo salir ileso de los vuelcos que hubieron. Uno sobre la ruta 23 llegando a Clemente Anelli y otro sobre la ruta 6 y más o menos unos 30 kilómetros de esta localidad. Uh-huh. Bueno, siempre están en contacto, ¿no? Por el tema de la condición climática, ¿se pronostica más nieve en la semana? Sí, hay un pronóstico de más nieve en la semana, pero bueno, en esto agradecer gente del hospital, gente de la policía que se trabajó en conjunto. Uh-huh. Y bueno, y esperemos que no siga cayendo más nieve. Y la recomendación a la gente, sin nieve, no salir, quedarse en sus casas y bueno, si hay cosas para hacer, esperar que el tiempo se normalice y poder llegar a su lugar. Y tener en cuenta que hay horarios en que se corta la ruta precisamente, ¿no? Para evitar inconvenientes y todo eso. Sí, si hay mucha nieve se está cortando desde las 6 de la tarde hasta el otro día 9 de la mañana que abren recién la ruta, por precaución más que nada. Uh-huh. Y circular con cadena y si no es necesario quedarse en el lugar, y si hay que circular que sean camionetas 4x4. Uh-huh. El número de emergencia como siempre en funcionamiento, ¿no? Sí, el 100 por cualquier eventualidad o emergencia está disponible, hay cuartelero las 24 horas. Gracias, Pauli. No, gracias a usted.